Bueno, les vamos a presentar la mini cámara espía o cámara oculta. Sí, la misma tiene buena resolución, es de 352x288 y capta 15 cuadros por segundo. Es multifunción, ¿por qué? Porque además de filmar a color con sonido, también puede sacar fotografías y tiene la particularidad de fotografiar en formato macro, por lo cual podemos sacar fotos de documentos con letra chica y tener copias perfectamente legibles. ¿Sí? La lente se encuentra en la parte frontal. Bien, y esta mini cámara, lo bueno que tiene es que la podemos meter adentro de un paquete de cigarrillos, adentro de una cajita de fósforos, adentro de donde querramos. Lo único que tiene es que sobresalir el lente. Bien, la operatoria es muy simple. ¿Sí? La encendemos de acá. ¿Sí? Esta perillita en on. ¿Sí? Con la perillita para abajo está en video. La perillita para arriba está en foto. Vamos a empezar tomando una foto. Vamos a prender el dispositivo manteniendo apretado este botón. Bien. Vamos a colocar un documento de frente. Y vamos a... ¡tic! Hacemos un clic y le sacamos una foto. Bien. Ahora vamos a hacer un video de muestra. Bajamos el botón para video. Bien. Y vamos a obtener un video. Le hacemos un clic, ¿sí? En azul filma, ahí ya está filmando. 1, 2, 3 probando. Vamos a pasar mi mano por delante. 1, 2, 3 probando. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. El video lo detenemos haciendo un clic, ¿sí? Hacemos ese clic. Cuando está en naranja, mantenemos apretado y apaga. Esta mini cámara viene equipada con 4 GB de memoria interna, lo cual nos va a permitir almacenar hasta 10 horas de video o transportar miles de fotos o archivos o usarla como un disco extraíble, como un pendrive común para transportar nuestros archivos. Bien, los micrófonos están en la parte de atrás, son ultra sensibles y viene incluida con un manual de instrucciones y con el cable para conectarla a la PC. Vamos a ver el resultado de las imágenes y los videos que hicimos recién. Vamos a conectar. Vamos a acercar la notebook. Vamos a conectar la mini cámara por USB con la conexión que está aquí abajo. ¿Sí? Y esto es súper simple. Vamos a... ahí ya. Escuchamos que nos lo reconoce como un disco extraíble. Y tenemos dos carpetas. La primera carpeta de imágenes, primero podemos ver la imagen del documento recién fotografiado. ¿Sí? Podemos ver que tenemos una imagen perfectamente legible. ¿Sí? Y por otro lado vamos a ver el video. ¿Sí? Bien, bueno, y esa fue la presentación de la mini cámara espía. Gracias.